Hola, hola, sí, bienvenidos amigos y amigas a este primer video de nuestro canal de Billar Pool Latino, donde no veremos una partida. De ahora en adelante vamos a tener también videos donde no solo vamos a ver otras personas jugando, practicar este deporte que tanto nos gusta, sino que también vamos a aprender del deporte y también de los mejores exponentes, con datos, entrevistas, biografías y mucho más. Así que, si te quieres enterar de quiénes son los jugadores de Latinoamérica que más han ganado medallas de oro en los torneos panamericanos, quédate en este video hasta el final. Después de una pequeña investigación en los archivos de la CPB, pudimos recopilar los datos generales de los torneos panamericanos desde sus inicios en 1999, donde solamente se jugaba la modalidad de bola 9. Luego, en el año 2004, se añadió la modalidad de bola 8 y finalmente bola 10 en el 2008. Pero esto solo hablando de la categoría máxima masculina, porque la máxima femenina comenzó en el 2002 con bola 9, en el 2009 con bola 10 y en el 2012 con bola 8. Y ya habiéndole brindado una pequeña clase de historia a lo que vinimos. Comenzamos con la categoría máxima femenina, donde contaremos tres lugares. Y en el puesto número 3 tenemos a una jugadora que ha estado ausente en los últimos años, pero a pesar de eso logró conseguir 4 medallas de oro. Y ella es Karen García del país de Nicaragua. En el puesto número 2 queda una venezolana muy conocida y que a pesar de estar retirada también hace varios años logró hacer 5 medallas de oro en su carrera, Mirjana Grušić. Y en la cima de este medallero tenemos un empate con dos extraordinarias deportistas que cada una ha recogido 7 preseas doradas en todos los años que llevan participando en torneos panamericanos. Soledad Ayala de Argentina y Adriana Villar de Costa Rica. Estas son las dos que llegaron al primer lugar de este puesto, 7 medallas de oro cada una. Unas felicitaciones para todas. Antes de continuar con la categoría máxima masculina, les quiero dejar este dato curioso sobre los torneos panamericanos. En todo el tiempo que lleva la CPB organizando torneos con las tres categorías juntas, solo una deportista ha logrado coronarse campeona de todas en un mismo año. Y eso lo consiguió Soledad Ayala en el año 2018, donde consiguió la medalla de oro en bola 8, bola 9 y bola 10. Y la verdad, contenta, campeona panamericana bola 8 y bola 10. Sí, eso quería decirte, felicitaciones porque eres bicampeona y pues espero que vayas con toda para ser tricampeona en el torneo panamericano. Ojalá, pero no creo, tanta suerte no se puede tener. Pero ojalá, voy a tratar de dar lo mejor mañana y bueno, a dar lo mejor otra vez, a ver si se puede. Muchas gracias. Esto, muchas gracias a la campeona. Dos jugadores han estado cerca de lograrlo, Ignacio Chávez de México en 2009 y Gerson Martínez de Perú en el 2019. Así que está para la historia este logro de Soledad que no se debe pasar por alto. Ahora, continuando con nuestro tema, aquí están los máximos medallistas de oro en la categoría máxima masculina. En el puesto número 3 hay un múltiple empate. Tenemos a 4 excelentes jugadores, los cuales hasta el momento han obtenido 4 medallas de oro cada uno. Y comenzamos por los más experimentados. Un jugador con una vasta experiencia y que se merece un video por sí solo, el señor Ignacio "El Mago" Chávez de México. Siguiendo con la experiencia, otro jugador con muchísima
incluso en torneos internacionales, Enrique Quique Rojas, de Chile. Y siguiendo a estos dos experimentados jugadores, tenemos a otros dos grandes, pero más jóvenes. Gerson Martínez, el Pompas, y Christopher Tevez, el Dibu, los dos del país de Perú. En el puesto número 2, un jugador que se retiró hace varios años de los torneos panamericanos para ir a enfrentarse a los mejores del mundo en Estados Unidos, de Venezuela, y con 5 medallas de oro, el señor Jalal Youssef. Y finalmente, con una amplia ventaja en el puesto número 1, un jugador que ha estado presente en muchos de los torneos más importantes del mundo, con toda una vida de experiencia y que seguro aún le falta dar más, desde Chile, el señor Alejandro Jano Carvajal, con un total de 7 medallas de oro en torneos panamericanos y que también ha tenido varias menciones de honor por todos sus logros. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este video informativo, porque no solo hay que ver el deporte, también es bueno saber sobre su historia y sus mejores exponentes. Por favor, déjame saber en los comentarios si te gustó el video y también me puedes sugerir qué otros temas podemos tratar para que todo el mundo conozca que en Latinoamérica también sabemos cómo practicar el billar pool. Recuerden que esto es Billar Pool Latino, donde lo más importante es el deporte. Si llegaste hasta el final, no olvides suscribirte. Y si quieres ver más videos de este estilo en el canal, dale me gusta para yo saber que puedo seguir haciendo este tipo de contenido. Un saludo para todos y muchas gracias por vernos.